La misericordia del Señor llena la tierra, la palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con vosotros. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey, Rey Celestial. Dios Padre Rey. Todopoderoso, Señor Hijo único Rey. Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro del hecho de los apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El señor, pastor, faltará, El señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor, El Señor es, es mi pastor, pastor. nada me, me faltará. faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor, El Señor es mi pastor, pastor. nada me, me faltará. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos. Maltratado no profería amenazas, sino que Encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta... Ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no, lo, lo, no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, después del gran domingo de Pascua que hace unos días hemos celebrado de la manera que hemos podido debido a estas circunstancias, hoy nos presenta la Iglesia una de las figuras más bellas del Nuevo Testamento. Hasta el siglo III más o menos en Roma seguían habiendo crucifixiones. Entonces la, la cruz no era justamente la señal que identificaba a los cristianos hasta más o menos el siglo III, IV, en que Santa Elena descubre la cruz que Jesús, en la cual Jesús había muerto. En cambio, había otros signos que eran muy eh, significativos, identitarios para los cristianos. Por ejemplo, los peces o los panes, era uno de los signos que en la primera comunidad cristiana se usaban con más frecuencia. En las catacumbas de Roma con mucha frecuencia se encuentra esto, este símbolo. Pero otro símbolo todavía más enternecedor, digamos, es el del buen pastor. Y ese es justamente el domingo que hoy día celebramos. Celebramos hoy el domingo del buen pastor. Y en el Evangelio de hoy vemos justamente sus características. Jesús dice que el pastor da la vida por sus ovejas. Jesús dice que él conoce a cada una de ellas. El buen pastor es la puerta por donde entran los, los, las ovejas, el rebaño, a su aprisco, a su corral donde encuentran protección. El buen pastor los lleva a los pastos más ricos y con ello... Busca que las ovejas estén bien alimentadas, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son también inusuales, es decir, son unas características que no se encuentran en los pastores de los rebaños normales, de los rebaños de ovejas, de los rebaños de cabras o de los rebaños de vacas, ¿no es cierto?, de los atos de vacas. Dice que el pastor da la vida por sus ovejas, en cambio, en realidad es... Es al contrario lo que pasa con los pastores normales. El pastor normal es aquel que, que empieza a tener un rebaño, se alimenta de las ovejas, se cubre con su lana, las vende o las aprovecha de cualquier manera. Es las, son las ovejas las que, la, las que dan vida al pastor. Pero aquí este pastor que es Cristo es al revés. Él es el que da la vida por las ovejas. Él es el que se entrega por ellas. Entonces, aquí vemos una de las primeras características: es el, el oficio del pastor, el pastor sagrado, es justamente dar su vida en bien de aquellos a los cuales Dios le ha, ha confiado. Y esta es la segunda característica: Dios es el que confía, Dios es el que envía. Es bien distinto, ¿no es cierto?, de los falsos pastores que se, ellos mismos se asignan con, bajo muchos pretextos. Por ejemplo, diciendo que la Biblia, que sus iglesias están fundadas en la Biblia. Ninguna iglesia está fundada en la Biblia. Todas las iglesias, o la iglesia católica, está fundada sobre Cristo. Nosotros no somos una iglesia de un libro si no somos la iglesia de una persona, de Jesús. Él funda su iglesia y mucho después se completa el Nuevo Testamento, más o menos en el siglo V, cuando los padres sinodales o los padres conciliares del concilio de Cartago se pusieron de acuerdo en cuáles eran los libros que contenían la enseñanza de la iglesia. Esos mismos, esos mismos libros se mantuvieron intactos incólumes hasta el concilio de Trento que nuevamente los propone a la iglesia y son los mismos que nosotros en la iglesia católica hoy día observamos pero hay otra hay otra realidad más bella todavía todos los pastores en la iglesia dependen de uno solo mejor dicho en la iglesia católica solamente hay un pastor porque hay un solo sacerdote, hay un solo pescador. El gran pescador es Jesús. Y aquí otra idea que también nos puede ayudar mucho a comprender la naturaleza pastoral de la Iglesia. Jesús cuando llama a sus apóstoles les dice que ellos va a ser pescadores de hombres. Fíjense esta imagen también es muy bonita. El lago, el mar el mar de Tibería, desde donde Jesús desarrollaba su ministerio, es, es un mar que con frecuencia tenía a tormentas muy fuertes, muy severas, muy duras. Y entonces muchos pescadores perecían en, en las aguas de ese mar. El mar siempre en, la, en, en, la, en el mensaje bíblico ha significado la muerte. Y, y lo podemos ver con muchos ejemplos. Por ejemplo, el gran diluvio produce una, una gran muerte en el mundo, una purificación también. El paso del Mar Rojo también significó la muerte para los enemigos del pueblo elegido. El paso por el, por el, por el río Jordán también significó en tiempo de Josué. La muerte para los enemigos de Israel y el triunfo para Israel. Entonces, el mar es el lugar de la muerte. Y Jesús dice que los va a ser pescadores de hombres. Fíjense, en el pescador artesanal tira el anzuelo o esparce la, las redes, saca los peces y los mata para que sirvan de alimento a los hombres. Pero en cambio, cuando el pescador sobrenatural, el pescador sagrado, el pastor sagrado saca a alguien del mar, saca a una persona del mar, lo salva de la muerte y lo entrega a la vida, a la vida sobrenatural. Y esto es lo que hace el pastor sagrado, el pastor que Dios ha enviado a su iglesia. Él tiene que sacar, librar de la muerte a multitud de gente, a multitud de hombres, a multitud de seres humanos, y entregarlos a la vida de Dios. Esta es la labor de todo pastor puesto por Dios en su iglesia. Llevar a Dios a los hombres y llevar a los hombres a Dios. Y por eso nosotros tenemos que pedir con tanta insistencia que Dios nos mande siempre nuevos, muchos, santos y bien formados sacerdotes. Sobre todo, esto último es muy importante. La santidad Dios la va dando a quien Él elige libremente. Pero la formación es muy importante. El Papa Juan Pablo II, cuando hablaba de las, de las vocaciones, él decía que para promover las vocaciones, hacer un buen pastor en la iglesia necesita estos, pas, estos pasos. Primero decía hay que merecerlas. Él dice que toda, toda vocación pastoral nace de una comunidad orante. Nace de una, con, con, de una comunidad bien formada dentro de la iglesia. Cuando todos cumplimos con nuestra vocación, los casados de ser buenos esposos, los solteros de ser buenos observantes, los sacerdotes de ser celosos pastores, los religiosos de ser... Fieles a su vocación consagrada, Dios suscita pastores, Dios suscita vocaciones a todos los ministerios eclesiales. Pero, segundo Jesús mismo nos dice en el Evangelio que tenemos que pedirlas, hay que orar al dueño de la mies para que envíe obreros a su campo. El tercero es buscarlas, hay que, hay que proponer, igual que San Pedro propone, a esta figura de Jesús que les llega a las entrañas a aquellos que les escuchan, ese Jesús muerto y resucitado, también hay que ponerlo sin miedo a los jóvenes que buscan un, su vocación en la vida. La vocación es la, es la razón por la cual Dios nos ha creado. Responder a ella es asegurarnos la felicidad en este mundo y la salvación en el otro seguir una vocación que no es la nuestra o seguir o pensar que uno puede elegir su vocación es un error. Dios nos da la vocación. Nosotros la aceptamos o la rechazamos, pero es Dios el que nos da la vocación. Después hay que formarlos. Es bien importante que la iglesia dedique sus mejores esfuerzos a formar a las futuras vocaciones. Por ejemplo, aquí en nuestra diócesis de Colorado Springs formamos a las vocaciones de casados pidiéndoles un año de preparación. Oye, para cualquier cosa hoy día se necesita preparación y se necesita profesionalización. Un arquitecto para construir un, un edificio o un puente se demora cinco años de estudios y luego las experiencias que, que se le exigen para confiarle una obra de una gran magnitud. Un médico, un abogado, un ingeniero. Simplemente para cumplir bien su profesión tiene que tener años de estudios y de servicio. Para conducir nuestras almas también tiene que estar bien formado un sacerdote. La formación académica, la formación espiritual, la formación pastoral, la formación humana son sumamente importantes y difíciles. Pero luego de formados, obviamente hay que ordenarlos. Hay que seleccionarlos, no todos los que creen que están llamados efectivamente lo están por Dios. Por eso la selección en el seminario es muy importante. La selección misma para los casados mediante la preparación prematrimonial es bien importante. Ven que las vocaciones tienen que ser cultivadas dentro de la iglesia. Luego hay que enviarlos como Jesús, pero también hay que sostenerlos. Malas, mal habr, habríamos hecho en formar muchos sacerdotes y después abandonarlos en lugares lejanos o lejanos del cuidado pastoral del obispo o lejanos del cuidado pastoral de otros sacerdotes, de sus hermanos en el presbiterio. Pidamos para que nuestras comunidades, siempre nuestras comunidades parroquiales, nuestra comunidad diocesana, goce de la abundancia de santos pastores que hagan que la iglesia sea cada vez, más, cada vez más fuerte, cada vez más pastoral. Y esto significa estar más unida a Cristo, más unida a la tradición, a la doctrina y a las leyes de la iglesia. Que el Señor nos bendiga y que el Señor bendiga también a todos aquellos que en estos momentos tan difíciles desempeñan su tarea pastoral en lugares en circunstancias difíciles, que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Juntos con una sola voz, confiados en nuestro amoroso Dios, Presentémosle nuestras oraciones. Por los líderes cívicos, para que el ejemplo de liderazgo de servicio de Jesús les ayude en sus esfuerzos para resolver los desafíos más difíciles en sus comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que albergan resentimiento o mala voluntad hacia los demás, para que el Espíritu Santo les brinde consuelo, y los guíen la reconciliación unos con otros, roguemos al Señor. Te rogamos, Te rogamos, óyenos. Por los pequeños negocios que han sentido el impacto financiero durante este tiempo de incertidumbre, dales consuelo y paz, recordándoles que tú siempre estarás allí por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Te rogamos óyenos. Por Raquel y Zaguirre, roguemos al Señor. Te rogamos, Te rogamos óyenos. Te rogamos, óyenos. Padre, tu Hijo, nuestro buen pastor, nos pide que sigamos su voz. Escucha nuestra oración que te presentamos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Dios. Bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el, el Señor reciba de tus manos este, manos este santo sacrificio, sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para, para nuestro, nuestro bien y de toda su, toda su santa, iglesia. santa iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo no tenemos levantado, hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Pues tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires. San Atanasio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al nuestro Obispo Michael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás, que estás en, en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el, es el reino, reino, tuyo es el poder, poder y la gloria por, por siempre, siempre es el... Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y, y con, con tu su Espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Hacemos extensivo este saludo a quienes nos acompañan desde sus hogares y los hospitales. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no, no soy digno, digno de que entres en mi casa, casa pero, pero una, una palabra, palabra tuya bastará, bastará para, para sanarme. Sanar Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que ha redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con, y con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias, Demos gracias a, Dios. a Dios. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, Amén. defiéndanos en la batalla. Sea nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.